Si te metes en un lío por su culpa, lo mejor es mantener las distancias. Examinar oficina administrativa. No se me ha perdido nada en la oficina administrativa. A ver qué me dice este señor con cara de mala hostia. Profesor de mediana edad. Así que tú eres el estudiante nuevo tan problemático. Y encima llegas tarde el primer día. ¿Tanto te gusta causar problemas al instituto? Es un malentendido. En realidad no, no voy a hacer nada. Ni siquiera sabes poner una excusa. Si no quieres volver a ser una persona de provecho, me temo que seguirás igual el resto del curso. Susurro, susurro. Sakamoto ha vuelto a llegar tarde. No tardarán en expulsarle. No puedo creer que siga comportándose así después de lo que ha hecho al equipo de atletismo. Aún no le han expulsado porque el profesor Kamoshida lo está encubriendo, ¿no? El profesor Kamoshida no se ha dado por vencido. Es tan amable. El buen Kamoshida, hombre. Tablón de anuncios. Es el lema del instituto. La verdadera libertad se encuentra de los constructos de la sociedad. Esta tía es mi ídolo, tío. En el curro estar así está permitido, en serio. Tiene una cara de yo no quiero estar aquí. Es la tienda escolar, no hay nada que me interese especialmente. Volveré a comprar algo cuando tenga tiempo. Nada. Este camino parece llevar a otro edificio. A saber, profesores, debería estar en la segunda planta en este edificio. Imaginéis que tengáis esa magia. Vais por un sitio, os perdéis y de repente os salta un aviso. Pam, pam, que no, por aquí no. Yo compraría eso, ¿eh? Yo compraría esa habilidad. Me pierdo mucho. Dicen que un pirado de segundo va a venir al instituto, ¿lo sabías? Sí, ya me he enterado, es lo único que hablan de los de segundo. Al parecer es tan problemático que ningún otro instituto lo ha aceptado. Porque tiene que venir aquí. Espero que no intente nada raro con el equipo de voleibol. Tranqui, que el profesor Kamoshida está de nuestro lado. El nuevo no nos hará nada. Si nos fijamos, es la indumentaria que tenían en el castillo. Había una persona que tenía esa indumentaria. Baño a los chicos. Las paredes dan un asco. No, las paredes dan asco. Baño a las chicas. Esto parece el baño de las chicas, de cursos superiores. Oigo las voces de las chicas que cotillan dentro. Con una risilla, ¿no? Parece que todas las aulas del alumno de tercero están en primera planta. Tarita titatun. Es lo mismo y supongo que todas las aulas me irán a ver, ¿no? Las buenas taquillas, tío. Ahí ten... ¿Qué puedes meter, tío? Dos cuadernos y... ¿Y qué más? Es que no te entra nada. Y el cuaderno, como sea muy grande, tampoco entra. Parece que todas las aulas del alumno de segundo están en la segunda planta. De momento sea mejor que vaya a la sala de profesores. Tarita titatun. Tarita titatun taran. Tarita tun. ¿De verdad aceptan criminales en el instituto? Yo no quiero ir a clase con alguien como él. ¿Es un criminal a pesar de ser menor de edad? Bueno, lo que cuenta es que es peligroso. Lo habían acusado de agresión, ¿no? Seguro que tiene pintas de UPA. El instituto debería expulsarlo ya. Es una bomba de relojería a punto de estallar. Joder, qué comprensivo es la gente. Huele un poco a moho. No tengo ningún motivo para ir al baño a las chicas. Sí, que nos expulsen directo. Varones de fútbol. Por aquí no me dejar ir, ¿no? No, vale. Pam, 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 pam. Ya no puedo recomendarte a esa universidad. Al final hemos optado por otro alumno.
Dios. ¿Qué? Pero me habías prometido que me recomendarías a mí. Lo siento, pero tienes que entender que esta decisión no ha sido, ha sido tomada por el instituto. ¿Quieres darle prioridad a nuestro famoso equipo de voleibol? ¿Quieren darle prioridad a nuestro famoso equipo de voleibol? Hostias, cómo tiran los deportes de instituto y esto, ¿eh? Yo no sé si en Japón es así. En Estados Unidos creo que sí es así. Con el baloncesto y esto, y fútbol americano. Y... Departamento de orientación. No necesito ayuda. No, yo creo que sí. Llegamos 4 horas tarde. Vamos. Esto parece la sala de los profesores. Ya es hora de entrar. Tarán. No me lo puedo. No me lo puedo creer. Llegas mediodía tarde el primer día. Tendrás una buena excusa. Me he perdido. El tren ha llegado tarde. Estaba en un castillo. Vale, lo de abajo no se lo va a creer y se va a enfadar mucho. El tren ha llegado tarde, no se lo cree nadie. Y me he perdido, pues... Eso podría colar, más o menos. Me he perdido. ¿Cómo puedes haber estado perdido tanto rato? Casi es hora de comer. Bueno, es posible que no tenga hayas familiarizado con la zona, pero sigue siendo demasiado tarde. ¿Por qué no espabilas un poco? Ya se te dio un toque ayer mismo. Pero es que encima... He oído que te pillaron con ese tal Sakamoto. No me quedó otra. ¿Ese tal Sakamoto? Ni te acerques a él, ¿eh? No da más que problema. Aunque no era así cuando se dedicaba en cuerpo y alma al equipo de atletismo. Muy bien, fin del descanso. Las clases terminaban a 5:00 debido al accidente de metro. Quiero que te presentes cuando volvamos. Sígueme. Por cierto, cuando te presentes... Tómatelo en serio incluso si estás mintiendo, ¿vale? No digas nada innecesario. ¿Crees que es él? ¿Qué? ¿El de los rumores? Llega tarde el primer día, está como una cabra. Parece bastante normal. Puede que nos pegue si los miramos a los ojos. ¡Tranquilizaos! Me gustaría presentar al estudiante nuevo. Ha venido por la tarde porque no se encontraba bien. Y ahora, si eres tan amable, diles algo a tus compañeros. Encantado de conoceros. Parece tranquilo, pero fijo que cuando se enfada... ¿Seguro? ¿No lo habían detenido por agresión? Bueno, pues... Te sentarás en huecos. Ahí, el asiento que está vacío. Los que estéis cerca de él, compartid los libros. Lo que me faltaba. A ese le han pegado bien. Menuda trola. ¿Eh? Eres la chica... ¿Ahora qué?
¿Qué pasa ahora, señorita? ¿Lo has oído? ¿Esos dos se conocen? ¿Y si estaban saliendo con ella antes de que se cambiara de insti? Pues entonces le está poniendo los cuernos con el profesor Kamoshida. Al fin y al cabo estamos hablando de Takamaki. Esta parte de la aula es lo peor, de verdad te lo digo. Ay, casi se me olvida. El torneo de voleibol es dentro de los días. Acabáis de cambiar de clase, así que aprovechad para conoceros mejor. Y ahora que empieza la clase... ¿Quién está hoy al cargo? ¡Levantaos, por favor! Ese tío está mal, ¿eh? What the fuck? ¿Pasa algo? ¿Esto es un instituto? ¿Esto es un castillo? ¿Esto es un instituto? ¿Seguro que estás bien? もう噂になってるみたいだけど、言ったのは私じゃないから。Además parece que la gente ya está hablando de ti, aunque yo no he dicho ni pío. 本当勘弁してほしいわ。No me dais ni un respiro. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? 寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。Sakura さん、怒ってたわよ。Deberías ir a casa sin parar por el camino. Sakura parecía muy enfadado. ああ、あと Sakamoto君、あのことはかか。No te acerques a... hablando del rey de Roma. ¿Qué quieres? Tengo entendido que la policía te ha pillado haciendo pella sol. Y tampoco te has teñido el pelo de negro de nuevo. Lo siento. Creo que esto... yo no lo tengo seguro. Yo no he vivido ahí, pero creo que los extranjeros en Japón se pintan el pelo para tenerlo negro, como los demás, vamos, porque si no le tratan diferente o alguna mierda de estas. Te espero en la azotea. Mita de eso, cacabara no hay de yo. ¿Ves? Por eso no quiero que vayas con él. ¿Nande anna seto henyu sasetan desu? Sassoku Sakamoto to tsurundemashita yo. ¿Por qué has permitido que venga semejante estudiante? Ya he hecho buenas amigas con Sakamoto. Zenreki no aru seto to bouryoku jiken no chouhonin da. Encima tiene antecedentes penales por cometer un delito de agresión. Kore ja ikura watashi ga gakuen ni koukken shitemo imi ga nai tou mono desu yo. No te paso mi contribución al instituto, será en vano. Venga, no se ponga así. El instituto confía en usted, Kamoshida. Es nuestra estrella. Pero es cierto que semejante genialidad requiere un apoyo firme. Parece que no paran de crecerle los enanos, director Kobayakawa. Muy bien, lo entiendo. Seguiré esforzándome al máximo para cumplir con las expectativas. Parece que Sakamoto quiere hablar de algo. Debería irme con él a la azotea. Ah, paso. Yo me voy a ir. Me largo. Que os dan por saco. ¿Se puede ir? ¿En serio? ¿Me dejan irme? No tengo nada que hacer más adelante. Este sitio parece agradable. Taritatitatu.
En fin, ahora toca entrenar, que se acerca otro torneo. Ser miembro del equipo de voleibol debe estar bien. Podéis usar el gimnasio siempre que queráis. Se lo debemos a Kamoshida, nuestros padres y compañeros también esperan grandes cosas de nosotros. Parece la entrada del gimnasio. ¿Qué me dices? He oído que te has hecho amigo de Sakamoto. Es un compañero ideal para un criminal como tú. Sois basura, así que es normal que os llevéis bien. Has cabreado a Kamoshida, lo que significa que todo el instituto está en tu contra. Me gustaría saber si de verdad tendría los cojonazos este tío de decirle eso a un criminal. O sea, yo veo a un criminal y le dejo en paz, tío. No le voy a tocar los cojones si de verdad es un criminal, tío. Lo último que le falta. Ya estará cabreado. Y más si es injustamente tratado. ¿Quieres hacer algo? Podríamos ir a algún lado de camino a casa. No puedo, tengo que estudiar. Estoy de tercera, así que debo aprovechar el tiempo. Te entiendo. Instituto Sujin debería llamarse Penitenciaría Sujin. Uf, qué chiste tan malo. No tienes razón, somos prisioneros en la penitenciaría Sujin hasta que entremos en la universidad. Lo siento, todavía no hemos terminado de montarlo todo. Bueno, más tarde. Pero tú no te vas a mover, ¿eh? Estamos trabajando. Mira. Joder, qué bueno. ¿Me deja ir? No. Bye, bye. Voy a despedirme así, de los directos. Bye, bye. Aquí hay gente. Oye, muchas gracias por ofrecerte para cuidar los maceteros. Ay, sin problema, aunque no sé si estaré a la altura. No te preocupes, eres de gran ayuda. Me aseguraré que la azotea queda abierta. Será un montón de trabajo, pero sé que puedes. Estudiante de tercer año formal. Vale, lo haré mejor que pueda. Luego voy a echar un vistazo. Ha habido demasiados accidentes últimamente. No sé para qué madrugo, si el tren llega tarde. Te refieres a los accidentes como el de un maquinista que se volvió loco, ¿no? He visto una foto suya en internet. Tenía la cara destrozada. He oído que, que los padres de un chico iban en unos de los vagones y ahora están en estado crítico. No te creas todo lo que escuches. Vale, ya solo tenemos la azotea. O sea, da igual por dónde suba, va a ser la azotea. Oye, ¿ese no era Sakamoto? ¿Lo has visto subir por las escaleras? Sí, ha quedado con alguien para zurrarle. Como el año pasado durante el entrenamiento de atletismo, tengo entendido que fue una movida. ¡Aléjate de él! Acabamos de empezar el instituto. Soy demasiado joven para morir. Joder, lo que se inventa la peña, ¿no? A ver, que los baños del tercer piso. El baño huele un poco a moho. No tengo ningún motivo para ir al baño de las chicas. ¿Cómo que no? Tirar petardos al baño. ¿Has visto al alumno nuevo que todo el mundo habla? ¿Tiene pintas de malote? Todo lo contrario, he oído que es bastante normalito. Estaré intentando disimular, procuraré no hacerle enfadar. Sí, apuesto a que cambian totalmente cuando están cabreados. Al parecer casi mata a alguien. Joder, cómo está el patio, ¿eh? Nos toman por asesinos, no. Vale, pues mira, para arriba no queda otra. Hay un cartel que prohíbe el paso, pero parece que la puerta está abierta. Ahí estás. Siento haberte pedido que vengas de aquella manera. Apuesto que Kawakami ya te ha dicho que no te acerques a mí, ¿no? Nope. ¿Cómo lo has sabido? Me han dicho que eres problemático. Otagai-sama-daro. Pues parece que estamos juntos en esto. Kiitaze. Zenreki-an-datte. Oído que tienes antecedentes, la gente no para de comentar. Dori de kimo ga futei wake da ze. Con razón, eres tan atrevido.
だったんだ。城で殺されそうになったやつ。¿Te has enterado de lo que ha pasado? Ya sabes, aquello que casi nos mata en el castillo. No damos miedo, ¿no? Tú también lo recuerdas. Sí, no lo sé. Sí. Bueno, que los dos recordemos tampoco significa mucho. Da igual, aunque fuera un sueño, me ha salvado de Kamoshi. Así que, gracias. De nada. Pero tío, es Kamoshi que hemos visto ahí. Puede que no lo sepas, pero se rumorean cosas sobre él. Kamoshida. ¿El tío de antes? Sí, el mazado greñudo. Ese gilipollas querido del castillo. Nadie habla mal de él porque es medallista y lleva al equipo de voleibol al campeonato nacional. Por eso parecía tan real que Kamoshida fuera el rey del castillo. Me pregunto si podemos volver a ese castillo. Da igual, habrá sido un sueño, seguro que es eso. Siento haberte traído aquí de esta forma. Eso era lo que quería decir. ¿Sabes qué? Nos parecemos bastante. Creo que juntos podemos liar la parda, ya verás. Ore, Sakamoto Ryuji, na. Me llamo Ryuji Sakamoto. Te hablaré si te veo por ahí, no pases de mí, ¿vale? Ya, na. Nos vemos. Me cae muy bien, ¿eh? El rubito. Me cae muy bien. ¿Esto qué es? ¿Bambú o qué? Son como verduras, ¿no? No sé qué hostias son estos. Un balón de fútbol, un extintor. La buena azotea. Es un momento para irse a casa. Sakura nos va a matar. Oye, me han llamado al instituto. He encontrado que el primer día te has saltado la mitad de las clases. No puedo evitarlo, lo siento. No digo nada. Lo siento. Y pensar que esta mañana creía que te ibas a comportar. Mira, compórtate. Un paso en falso y tu vida se irá al garete. ¿Sabes lo que significa la libertad condicional, cierto? Sí. No digo nada. Oh, ¿qué pasa? Sí, acabo de cerrar. Estaré en media hora, como prometí. ¿Qué haces ahí pasmado? Tira para arriba y acuéstate ya. No, es un chaval que tengo trabajando a tiempo parcial. Acuérdate de cerrar con llave y apagar todas las luces, ¿eh? Sí, salgo ya. Ya te lo he dicho, trabaja a tiempo parcial. Más bien te pagan a tiempo parcial por tenerme. Tengo la misma bolsa yo. Es igualito. Hostia. Esas cosas al principio yo no los valoro. Yo cuando conseguí esa bolsa, que está ahí, dije, va, una bolsa, no sé qué. Luego
pasa el tiempo y ahí sí que lo valoras. Dices, joder, qué chulo tenerlo. Pero en su momento no. En su momento es en plan una bolsa. Que no significa nada para ti. Exceptuando una apuesta por el juego. Examinar sofá. El castillo que fuimos esta mañana ha sido un sueño. Cuando tenga tiempo debería limpiar el resto de la habitación. Es la caja de cartón que llegó desde casa. Tiene algo de ropa y productos de aseo. Todos estos utensilios de hogar andan tirados por aquí. Esto está muy desordenado. Hay libros desperdigados en la estantería. Vale, lo de siempre, ¿no? Hay un montón de libros. No me dejará bajar, supongo. Igual sí. Yo me he sabido la voz. Tenemos nueva información sobre la tragedia del metro. La policía está investigando el lugar del accidente y va a empezar la investigación de gran escala. Los horarios que se han interrumpido desde entonces vuelven a la normalidad y son nuevas noticias sobre el descarrilamiento. Parece que las cosas se están calmando. Vamos a robarle un poco de fruta. La diferencia de los ingredientes dentro. Parece que son... no sé qué para el puro. Parece... lo de siempre, ¿no? Sí. Creo que sería útil echar algo encima y tomar algo a medias. Y tomar medias, perdón. No sé leer. Tengo que pensar en mañana. Debería salir en esta ocasión. Ah, en otra ocasión. ¿Qué cojones? Fuck. ¿Pero para qué te deja bajar? Al baño, venga, al baño. A ver qué pasa. Hola, ya. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Espero no liarme con nuestros gordos. Toirete. Hay nada más, ¿no? Taritatitatun. Taritatitatu tarun. Taritatun. Buenas patatas. Vamos a guardar por si acaso. Que no pensaba en este juego. No esté en ninguno. Estoy agotado. Será por todas las cosas raras que me están pasando últimamente. Dormir. Hala. Vamos a dormir. Ya era hora que aparecieras. Me echabas de menos, Caroline. ¡Ostras, qué bruta! ¡En pie, recluso! Nuestro maestro desea hablar contigo. Por tu propio bien, haz caso a sus palabras. En primer lugar, celebremos nuestra reunión. Tus poderes han despertado y son muy especiales. Por fin puede dar comienzo tu rehabilitación. ¿Mis poderes? ¿Rehabilitación? De momento no es necesario que entiendas. Habrás de entrenar el poder de las personas, el cual acabas de decir. Las personas son como una máscara, una coraza que protege el corazón ante nuestros asuntos mundanos. Espero mucho de ti. ¿A qué te refieres? No es problema mío. No es problema mío. Mi coraje tiene que ser al menos atrevido para decir eso. O sea, esto no lo puedes hacer. Flipa. O sea, necesitas hacer una segunda vuelta para hacer esto. O sea, mínimo te tienes que pasar dos veces el juego, porque... en estos momentos no me ha dejado hacer absolutamente nada para subir el coraje y no puedo responderle esto. Así que esto supongo que para la segunda vuelta. No le respondo y fuera. No tienes más remedio que prohibir tu fuerza. No porque te obliguemos, sino porque es tu destino. Si lo ignoras, morirás. A propósito, ¿has tenido ocasión de disfrutar el navegador de Metaverso? Usarlo te permitirá viajar entre la realidad y los palacios. ¿Palacios?
navegador de metaverso. Te lo he concedido como parte de tu entrenamiento como ladrón. Shoujin, el navegador de metaverso es un regalo de nuestro maestro. Úsalo con cuidado, recluso. Ahora que lo dice, ha dicho Shoujin. ¿Y eso no es el el nombre del colegio? ¿Modelinsky? Vuélcate en tu entrenamiento y llegarás a ser todo un ladrón. Entiendo que puede ser desalentador utilizar el navegador de metaverso sin compañía. Si otros quienes consideres dignos, también se lo concederé a ellos. Vale, o sea que lo puedo dar a la gente, esa aplicación o ese poder de entrar en el metaverso. Todo esto es para que llegues a ser un ladrón brillante. Es la hora, vuelve y disfruta de cualquier descanso posible. La canción mola. Está lloviendo. He tenido otro sueño extraño. Destino y despertar. Pero lo importante ahora es que me dé prisa y me prepare para ir al instituto. Bien, los trabajos de todos los días, dar la vuelta al cartel. Esta vez sí tenemos un paraguas. ¿En qué estaría pensando el conductor al entrar en esta velocidad en la estación? ¿No te has enterado? El tío perdió la cabeza. Pasa mucho últimamente. Todos estos accidentes se deben a que la gente se enloquece de repente, ¿no? Bueno, con la economía como está y lo deprimente que son siempre las noticias, no me sorprende. Oye, ¿no es ella? ¿La del lazo rojo? Esto es, por ejemplo, algo nuevo del Royal. Esto en el 5 normal no existe. Supongo. Es tan delgada. No es justo, yo también llevo coleta. Por llevar coleta tienes que estar igual de flaca que ella, vale. ¿Eso tiene que ver con estar delgada? ¿Y eso qué tiene que ver con estar delgada? Joder, cuánta gente, ¿no? Siéntese, por favor. Ya casi llegamos a mi parada. ¿Estás segura, entonces? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué puto amo el tío este! Vaya, qué rápido. Oiga, disculpe. Ese sitio era para esta señora. Y se duerme. Puto amo. Puto amo. Ese tío es un puto amo. ¿Quieres que lo despierte? Di algo, anda. No pasa nada, también entiendo su situación. Siento no haber sido de mucha ayuda. No pasa nada, cielo, no te preocupes. Deja que al menos lleve su equipaje. Gracias. ¿No pesa? ¿Qué va? Entreno mucho. Le queda muy bien el lazo rojo, las cosas como son. Perdón. Muchas gracias por lo de antes. ¿Con respecto a qué? ¿Antes? Por intervenir cuando ofrecí mi asiento al tren. Es el segundo instituto de Shoujin, ¿no? Yo soy de primero. Se me pasó a darte las gracias en el tren y no quería ser mal educado. Disculpa. Tararán. La lluvia me deprime. Supongo que hoy jugaremos al voleibol en el gimnasio durante educación física. No me apetece nada. ¿Por qué tengo que estar en el mismo equipo que Takamaki? Me siento rara a su lado. ¿No está muy ocupada siendo supermodelo como para venir a clase? Eso es lo que yo creía, pero no podemos pasar de ella. Ya sabes, por lo de Kameshida y tal. Tratar con ella es un rollo. Ojalá no viniera al instituto. Bueno, pues nosotros volvemos a casa. A ver qué dice.
Será mejor que me dé prisa y vaya al instituto. Hay pocos juegos que vas a institutos y al colegio y tal, ¿no? Están el Bully, este, y no me suena mucho más, ¿eh? Instituto Shujin. Parece que he llegado al instituto sano y salvo, pero ¿qué era ese castillo? Soy Ushimaru, el profesor de ciencias sociales. Este año os enseñaré las reglas que rigen la sociedad. Parece que todos sois unos niños mimados. A ver quién me decepciona este año. Hay un diccionario que define el año como un periodo de 365 desilusiones. El título es tan satírico como su contenido. Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce. Tú, el nuevo. Dime, ¿qué define este diccionario como el principal factor en el progreso de la raza humana? Inteligencia, dinero, villanos, experiencia. Uf. Estoy dudando entre dinero y villanos. Villanos. ¡Vamos! Correcto, malhechores en concreto. ¿De verdad sabías eso? Así es, los villanos pueden cambiar la historia, pero hay que recordar que esta definición es sarcástica. En el mundo real, los villanos no hacen avanzar a la humanidad, solo siembran el caos y conflicto. ¡Cómo le he acertado ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda, ha acertado! ¿De verdad es un delincuente? Parece un matón, pero a lo mejor se toma en serio al estudiar. Siento que ser capaz de responder esa pregunta me ha hecho más inteligente. ¡Vamos ahí! Nuevo punto. Somos ignorantes. Sé que todos lo habéis oído, lo que activáis a los activistas que están causando problemas. Aquí no hay lugar para criminales ni en el instituto, ni en la sociedad, ni está claro. ¡Qué bueno! ¡Ahí acertando! ¡Bam! Casi he dicho dinero. Ha venido un estudiante de primer año asombrosa. Menudo tipín tiene la chica del lazo. ¿Es de primer año? ¿Es delincuente y la alumna honorífica llegando juntos? Vaya. Agresión, extorsión, drogas, ha hecho de todo. Dicen que lleva un cuchillo encima. Me suena que nuestro arma es un cuchillo. Hola, Takamaki. Ha habido muchos accidentes últimamente. Puede ser peligroso. Lo siento, tengo sesión de fotos. Es para el especial de verano, así que no puedo faltar. Oye, todo eso de ser modelo está muy bien, pero tampoco fuerces ese cuerpecito tuyo. Dijiste que no te encontrabas bien, ¿no? ¿Apendicitis o algo así? Sí, quería ir al hospital, pero he estado demasiado ocupada siendo haberle preocupado. Tú también debes de sentirte sola. Me sabe mal retenerte tanto. A tu amiga de los entrenamientos. Ah, so, so. De no ten cose. Kiotsuketa hoga iizo. Ah, y ten cuidado con ese estudiante. Zenreki no aru yatsu nan da kara na. Omae ni moshimo no koto ga attara. Tiene antecedentes. Al fin y al cabo, si te pasara algo. Arigato gozaimasu. Gracias. Con permiso. Se ha enfadado, me ha dado calabazas. Yo. ¿Qué pasa? ¿Esto es una emboscada? ¿Quién dices que eres? ¿Qué pasa? Quiero hablar de ese castillo de ayer. He intentado convencerme de que era un sueño, pero no ha habido manera. No puedo hacer como si nada. Al fin y al cabo, todo está conectado con el puto Kamoshida.
Quiero descubrir qué pasa con este lugar, sea como sea. Por cierto, eres el único en que puedo confiar para esto, así que cuento contigo. Si era un sueño, paso. Claro, ¿qué hacemos ahora? Genial, me alegro de oírlo. Creo que debemos intentar desandar los pasos que dimos ayer. Me está dando paso a la estación, ¿no? Voy contigo. Avisa si ves algún otro edificio de camino. Luigi no parece mal, chaval. Quizá debería aceptarlo y ya está. Es un buen chaval, hombre. Si de verdad existe un castillo gigante como ese, seguro que lo encontraremos enseguida. Pero, ¿cuándo se ha construido algo así? Fuimos hacia allá desde aquí, ¿verdad? Puede ser. Vámonos a casa. Puede ser. La verdad es que yo tampoco estoy muy seguro. Vale, por aquí. Avísame si ves algo. ¿Estamos en el instituto? No había nada raro de camino, ¿no? Y tampoco he visto ningún castillo. Seguro que hemos girado mal en alguna calle. Vamos a intentar otra vez. ¿Otra vez? Quiero irme a casa. Pero tienes que quedarte conmigo hasta el final. Vamos. No me deja irme a casa. Otra vez, hemos vuelto aquí. Mágica. Puede que sea más pequeño de lo que creemos. ¿Tú qué opinas? Mira en el móvil, seguro que está por aquí. Mira en el móvil. Ya lo he hecho. No he visto nada así por aquí. ¿El móvil? Oye, eso me recuerda. ¿No tenías activado una aplicación de navegación en ese momento? ¿Aplicación de navegación? No sé. ¿Aplicación de navegación? No sé si era eso o no, pero me pareció oír algo que salía de tu móvil. No hablaba de haber envuelto al mundo real o un rollo así. Deja de ver a tu móvil en un momento. Pero me lo ha quitado. ¿Qué es esto? Parece un ojo. Ha aparecido de repente. No lo puedo borrar. Está chulo el logo, ¿eh? Yo no lo escribiría así. Vaya aplicación más rara. Espera, eso es. Lo sabía, es una aplicación de navegación. Sale hasta tu historial de búsqueda. Ah, soy un lumbrera, colega. Vamos a intentar usarla. No sé yo, pero no sé cómo. Entonces la abro. Kamoshira, Instituto Shujin, pervertido, castillo. Iniciando la navegación. ¡Ya está! Luego fuimos a una dirección concreta y... ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Yo estoy de repente con la ropa cambiada. Mira, es el castillo de ayer. Hemos conseguido volver. ¿Eso significa que lo que pasó ayer también fue real? ¿Esas ropas? La otra vez también pasó, ¿eh? ¿De dónde sale esa ropa? No lo sé. No está mal, ¿eh? ¿Estás celoso? No está mal, ¿eh? ¿Que te gusta? ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene ningún puto sentido. ¡Uy, va el gato!
Deja de armar escándalo. ¿Tú? Los hombres están alborotados y me preguntaba por qué, por eso he venido. Y pensar que habéis vuelto a entrar cuando escapasteis de Milagro. ¿Qué es este lugar? ¿Es el instituto? Correcto. ¡Pero es un castillo! Este castillo es el instituto. Pero solo es para el señor del propietario del castillo. ¿El señor del castillo? ¿Lo llamáis Kamoshida, puede ser? Así es como el instituto, su corazón distorsionado. Del instituto. ¿Kamoshida? ¿Distorsionado? Explícalo en cristiano, que se entienda. ¿Cómo iba a pillar el lunzote como tú? ¿Qué cara ha puesto? ¿Qué has dicho? ¿Qué ha sido eso? Serán los esclavos que están aquí cautivos. ¿Estás de coña? Hostia, es verdad. Ayer vimos a otros chicos cautivos aquí. Estoy convencido que son los del instituto. Seguramente bajo las órdenes de Kamoshida, nada fuera de lo común. Así son todos los días aquí. De hecho, como vosotros escapasteis ayer, debe estar más cabreado que de costumbre. ¿Qué? ¡Pi! Esto es una mierda. ¿No eres Kamoshida? Que sepas que haciendo eso no vas a conseguir que se haga. Aún así parece que tienes motivo. Oye, Mona Mona. Morganada. Morganada. ¿Tú sabes de dónde vienen esas voces? ¿Crees que te lleve ahí? No, supongo que podría llevarte, pero solo si viene con nosotros. Vamos, ni de coña. ¿Por qué yo? Ni de coña. Solo quiero ver mejor tus poderes. Aunque no estés de acuerdo, seguro que este tío irá, aunque sea solo. ¿Vamos a dejarlo? Yo no he dicho eso. No se hable más. ¿En serio? Gracias, tío. Muy bien, vamos allá. ¡Seguidme! ¡Venga, Mona Mona! Este es nuestro punto de infiltración. ¿No es por donde escapamos la última vez? Eso es, no colarse por la entrada es algo básico para un ladrón fantasma. ¿Cómo vas a saber eso? Os enseñaré sobre la marcha, venga, seguidme. Oye, siento haberte metido en todo esto. Pero no puedo consentir que el desgraciado de Kamoshida haga lo que le dé la gana. Así que muchas gracias por venir. Te debo una. Tío, este sitio da tanto miedo como siempre. Ah, por cierto, más os vale hacer lo que os diga, ¿entendido? Seguidme. Este Mona Mona. Me flipa cómo lo ha llamado. ¡Mona Mona! ¿Qué haces? Hay que darse prisa y tras él. ¿Esto no hemos pasado por aquí antes? ¿Pero qué? Creo que veo doble. ¿Eso no es Shiji? Ya te lo he dicho, estamos en vuestro instituto. Venga, no hay tiempo que perder. Podría aparecer una sombra en cualquier momento. Por aquí, venga.
Jolín, tenía presente de que había habría guardias. Para avanzar. ¿En serio? Vale, de momento te enseñan lo básico en combate, espero que no se te olvide. Intenta siempre tender una emboscada en vez de ir a lo loco y ataca por la espalda, cuando sea posible. Tienes que quitarle la máscara para que el señor del palacio pierda el control sobre ella. Si lo consigues, pillarás al rival por sorpresa y podremos hacer un ataque preventivo. Ataca a un enemigo cercano con ta y ta, vale. Entonces hay que sorprender al enemigo y atacar primero. Entendido. Solo viene a mirar, lo sabes, ¿no? No tiene ninguna persona. Bueno, vamos. Me va a ver. Vamos. Tatarán. Se choca contra la pantalla, qué guapo. ¡Dinero! ¡Level up! ¡Level up! ¡Yosh! ¿Pero qué pasa? Ah, que sube el puente. No, no, baja, baja. Nadie. No soy yo. Aquellos chicos de vuelo estaban en las celdas que había pensado en un puente, ¿no? No hay nadie. Está vacía. ¿Por qué no hay nadie? Mira, antes estaban aquí. ¿A dónde han ido? ¡Baja la voz! Ah, claro, había más de ellos más adelante. Nada, tú corre como un loco. A lo mejor ya se los han llevado. Mierda, oigo pasos acercándose, no pocos. Menudo lío se va a armar como si nos descubran ahora. ¿Qué coño? Entremos en esa sala, deberíamos poder escondernos dentro hasta que se vaya. Es probable que las sombras no vengan aquí. ¿Cómo lo sabes? Aquí falta distorsión. Eso quiere decir que el control sobre el señor. Que el control del señor sobre la zona es débil. ¿Esto es un aula? ¿Lo entiendes ya? Esto es un lugar en otra realidad proyectada por el corazón del señor. ¿La realidad de Kamoshida? No tiene ningún puto sentido. Se puede decir que es un mundo en el que los deseos distorsionados se materializan. Lo que yo llamo palacio. ¿Parece? ¿Parece? Este está pasando porque él piensa que el instituto es su casillo. Es su casillo. Así que esto se debe a que él lo ve así. ¡Qué hijo de ti! Sí que tienes que odiar a ese Kamoshida. Odiar se queda corto para expresar lo que siento. Es todo culpa de ese gilichorra. No sé qué habrá pasado entre vosotros, pero no dejes que tus emociones te descontrolen. Sus lacabres están por todas partes. Sientes curiosidad por tu ropa, ¿no? Sí, la de curiosidad. Eso también es parte... es por este mundo. Más cosas sin sentido. Todo lo que hay en un palacio se distorsiona a voluntad del señor. Un instinto se puede convertir en un castigo como este. Para evitar las distorsiones hay que tener una gran voluntad de rebelión. Tu apariencia es una manifestación de todo ello. Es la imagen de la rebelión de tu interior.
Estoy hasta los... Siento más curiosidad por ti que por su ropa. ¿Qué coño eres? Soy humano, 100% humano. No, es evidente que más bien eres un gato. Eso es porque, bueno, porque perdí mi verdadera forma. Creo. ¿Crees? Pero sé cómo recuperar mi verdadera forma. Me colé aquí para hacer una investigación preliminar de tales medios. Bueno, al final me acabaron pillando. Aparte, a mí Kamoshida también me ha torturado. Me las pagará, sin duda. ¿Qué es esto? ¿Un cómic? Esto es una locura. Si vamos a continuar, deberíamos darnos prisa. Esta vez también cuento con tus habilidades, ¿vale? No te preocupes, no te voy a obligar. Pensaba que igual servía de ayuda, pero... He traído esto por si acaso. Es una réplica, así que solo hace ruido. ¡Eso es un juguete! Pero parece de verdad, así que al menos los engañará. También he traído medicina, ya sabes, el dicho. Más vale prevenir que no sé qué, que curar. Así que lo tenía preparado desde el principio. Bueno, vale, si ya estás listo, seguiremos con la infiltración. Hemos conseguido... O no sé cómo se dice eso. Una medicina. Probablemente aún haya guardias patrullando por la zona. Aprovechemos para estudiar la situación. Vale, ¿qué podemos guardar aquí? Vamos a volver ya a guardar aquí. A ver si no. Se me van a acabar las ranuras entero. Joder, ¿a dónde han ido esos tíos que estaban encerrados? Seguramente lo hayan trasladado. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? A mí no me lo preguntes. Pero había soldados por aquí, ¿no? Podremos probar a escucharlos escondidos. A ver qué dicen los soldados de fuera. Quizá nos enteremos de algo. No sé leer ya. Cuando me atasco, me quedo en cortocircuito. No sé leer. Fuera debería haber soldados. Vamos a ver cómo está la cosa y salgamos quitando de aquí. Me había parecido oír algo moverse por ahí. Habrán sido imaginaciones. ¿Y qué hay de los esclavos? Están en el salón de entrenamiento. Imagino que están llorando de dolor en estos momentos. Muy bien, por cierto, he oído que podía haber intrusos no bajo la guardia. ¿Habéis oído eso? ¿Cómo? Dijeron que estarían en el salón de entrenamiento, ¿verdad? Creo que estará un poco más adelante. Venga, vamos. ¡Kank! Si vuelvo atrás, ¿qué pasa? Nada. Bueno, por mi edad no pasa nada, por mi edad. Supongo que no pasará nada, pero... ¡Oye, oye! Ahí no nos hemos perdido nada, démonos prisa y vayamos a donde están encerrados estos tipos. Vale, no pasa nada en... Cachis, ahí hay un guardia. El camino hacia el salón de entrenamiento debería estar tras esos barrotes. Bueno, yo recaso. ¿Nos toca pelear? Eso parece, no dejes que te pille antes del tiempo. O el nivel de seguridad parece aumentado. Si te descubren, pues subes.
Salimos corriendo. Bueno, el nivel de seguridad del palacio volverá a bajar si vencemos a más enemigos sin que se enteren. No será fácil, ¿no? Vale, voy a explicar un poco de que lo va a ir nivel de seguridad. Entender lo crucial para poder infiltrarse en el palacio, así que prestad atención, ¿vale? Otra vuelta, coño. ¡Y qué! ¡Yaru! ¡Me cago en! El mono mona gasta magia. No. Va con todo, eh. ¡Persona da! Ah, toma por culo. ¡Choridana! Como el gato. Arsen de nivel, así me gusta. Esto persona poderosa y que mola un huevo. Mierda, el puente estaba para arriba, ¿cómo bajamos? Tank. A ver, debería haber un... Aquí no. Por aquí. Tampoco. ¿Cómo? Diantres vamos a bajar el puente. Por ahí. No. Todo el entrenamiento está ahí delante, ¿no? Sigue un poco más allá. Vigila que no haya guardias por el camino. ¡Kank! Me van a ver, ¿eh? Se están cubriendo unos a los otros. No puedo. ¿Está bien que parezca un intruso? Todavía no. Alicia, me imaginaba que habría muchos enemigos, no podemos evitarlos. Enfrentarnos a todos. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos acabar como antes? No es tan sencillo. Aún nos queda un buen trecho y no debemos malgastar energía. Ya veo, lo siento. Joder, ojalá pudiera luchar, ¿no? Se podría ayudar un poco. Lo único que tengo es este juguetito que conseguí antes. Soy un pringado. No, tío. ¿Es ese arma? No, omocha. Sí, parece de verdad, pero no dispara. ¡Naruhodo! Déjame ver. Bueno, hay una forma. Vale, la usaremos para acabar con nuestros enemigos. ¿Qué? Es que no me escuchas, no dispara ni perdigones. No te preocupes, funcionará, ataca. Yo me encargo. Tío, tío, que no dispara, de verdad. ¿Qué? Tienes arma a distancia, ¿verdad? Apunta a esta sombra y dispara. ¿Qué te ha parecido? Menuda sorpresa, ¿eh? En muchas ocasiones es más útil disparar con rapidez que atacar con el cuchillo. Sobra decir que te puedes quedar sin balas, pero gastarlas es mejor que dejar que se oxide. Un arma a distancia hace más daño que un cuerpo a cuerpo, pero su munición es limitada. No obstante, la munición se recarga tras la batalla. Bien, te enseñaré mi arma, a mí también. ¡Hostia, el tirachinas! ¡Level up! Hola, el arma de juguete acaba de disparar las balas, ¿verdad? Estamos en el mundo cognitivo. Si el oponente lo percibe como real, él se convierte en real. Y el arma parecía de verdad. No lo pillo. Como la perciben como un arma de tu munición en combate es limitada. Pero tu enemigo espera que vayas con las armas cargadas. Así que la munición se repone en cada batalla. O sea, que juegas con su mente. La clásica de un revólver tiene 6 balas. Pues cuando lo veas tú piensas que tiene 6 balas, ¿no? Que le quedan 2, una, está sin balas. ¿A qué viene tanto escándalo?
¿Qué? ¡Desgraciados! Prepárate, que menos. Acaba con él. Vamos a tener munición. Va a hacer el cargador contra el enemigo. ¡Qué guapo! Tal y como pensaba, toda la munición se ha repuesto en batalla. Al principio no sabía si traerla o no, pero me alegro de haberlo hecho. Tenemos suerte de contar con armas a distancia en nuestro arsenal. Tengo que darle la enhorabuena, aunque haya funcionado de chiripa. Eso último sobraba. No te quejes, Rubiales, que ha sido todo un cumplido. Por cierto, deberíamos decidir cómo dividirnos el trabajo a la hora de luchar de ahora en adelante. Como puedes ver, hay bastantes enemigos. Importante coordinar bien nuestros movimientos. Puedes seguir aportando información, pero tú tienes que decidir cómo luchamos. Pero en costado. ¿A qué te refieres con eso? A lo que hacemos en combate. Puede darnos órdenes directas o dejarnos decidir lo que hacemos. Aunque supongo que soy el único que lucha ahora mismo. Durante el combate puedes cambiar las acciones del miembro de tu grupo asignando tácticas. A papá, esto es importante, porque si no hacen lo que les sale de los huevos y... ¿Cuál es el plan? ¿Quieres que siga órdenes o que actúe por mi cuenta? Órdenes directas. Oído cocina, a ver lo que vales. Y si no, me lo conozco. Empezamos a malgastar magia y... cosas por el estilo. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Date la vuelta, gracias. ¡Avancer! ¡Tira chinas! La tiratita. Yoshi. Hay un guardia, creo que tenemos que ir ahí. ¿Vais a atacar de nuevo? Supongo que es nuestra única opción y ahora es buen momento. Vale, decidido. Voy a enseñar las dos únicas a los dos una forma especial de luchar contra enemigos. ¿Es una nueva técnica? Paso. ¿Es una nueva técnica? Algo así, vamos. ¡Gang! Mirad, las batallas tienen un ritmo diferente. Deja que os enseñen. Mirando se aprende. Primero, derribar a todos los enemigos. Usted empieza con ese paso importante. Bien, ahora tenéis que hacer que lo tenga abandonado. Anda, que no mola esto, ¿eh? Ha ido muy bien, está genial, la verdad. ¿Ese super movimiento que acabáis de hacer? Yo os lo he dicho, se llama ataque combinado. Si lográis derribar a todos los enemigos, podéis usarlo para derrotarlo a todos a la vez. Sí, hemos acabado muy rápido. Porque es un ataque concentrado contra los enemigos indefensos. Como dije antes, quiero que tú seas el que dé las órdenes. Decidirás cuando lo usamos. Muy bien, es complicadísimo. Muy bien. Puedes realizar un ataque combinado desde la extensión pulsando el triángulo. Los ataques combinados causan mucho daño a todos los enemigos. No se pueden usar si puede actuar si solo... Vale. Ataca el punto débil del enemigo, derríbalo a todos y haz un ataque combinado. Ese es el proceso ideal. Anda que no mola esa técnica. Aturdirlos y tirarle el super. Muy bien, aquí es. Salón de entrenamiento de amor de Kamoshida. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Pero no hemos mirado a ver si había algo aquí. Pero no había nada. Tintan. Salón de entrenamiento de amor. Esta voz... ¿De dónde sale? No, nada, ¿no? No. Ahí viene de ahí. Joder, menos entrenamiento, ¿no? ¿Entrenamiento de resistencia o qué es eso? ¡Menuda mierda! ¿Cuántas veces tengo que decir que no levantes la voz? Pero esto ya es pasarse de rosca. ¿Cómo se abre? ¡Parad! Dejándose en paz, no sirve de nada.
¿Qué? Somos obedientes, no nos ejecutarán como a vosotros. ¿Me está diciendo que te quieres quedar en un sitio como este? Un momento, ¿estás planeando sacar a estos chicos de aquí? No podemos dejarlos aquí. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Estos solo son humanos de la cognición de Kamoshida. No son humanos reales procedentes de la realidad. Son diferentes a vosotros. ¿Cognición? Significa que no hay razón para salvarlos. Son diferentes del mundo real. Se podría decir que son muñecos muy parecidos. ¿Pero qué coño? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? El instituto es un castillo y los estudiantes son esclavos. Tan acertado que da risa. Así que este es el interior de la cabeza del gilipollas. Bueno, así esto es terrible. Seguro que en el mundo real también los trata como esclavos. ¿En el mundo real también? Espera, conozco a esa gente. Es un equipo de voleibol, el que entrena en Kamoshida. Se han maltratado a diario, si no, no estarían tan mal. No jodas, ¿en realidad también están pasando por esta mierda? Probablemente, esto muestra que Kamoshida lo ve como esclavo. Así que podría ser real. Me he enterado de que Kamoshida está usando castigos físicos. Son solo rumores, pero... De ser cierto, ¿no habría que denunciar a la policía? Usaré a los chicos como pruebas. Si todo va bien, podremos acabar con el imbécil de Kamoshida. No funciona. Puedo usar la aplicación de navegación, pero la cámara no. ¿Una aplicación de navegación? Esto es lo que usamos para llegar aquí. ¿Y el tuyo? La cámara no se abre. Haced lo que queráis, pero no van a pillar si nos quedamos así. Tenemos que volver. Espera un momento. No ha quedado otro. Me volveré a sus caras antes de irnos. Vamos a echar un vistazo por aquí. Los rumores de abuso son feos. ¿Qué cojones? ¡Agua! ¡Agua, hasta por favor! No, ahora agua, los atletas ni los alimentos duros también pasa por el mundo real. Qué hijo de... Intentaré recordar estas cosas toda esta gente antes de que volvamos. Joder, tío, esto... Vale, listo. Vamos a ver... Sema. No sé qué hacéis aquí, pero dejadme hacerlo. Mejor que ni me molesto en intentar hablar con ellos. Joder. Jugando a la piñata con un... Con un cañón. ¡Qué dolor, qué dolor! ¿Qué coño? Esto no es entrenamiento, es violencia pura. Entonces, ha estado haciendo algo así en la realidad, ¿verdad? Será cabrón. Oh, perdón, tengo que darme prisa. Denme un minuto y los moveré tan rápido como pueda. ¿Duda? ¿Has acabado? Vamos bastante justos. No sé si es así, pedazo de imbécil. Bueno, ya los tengo todos. Pues dejemos de perder el tiempo, eso de aquí va. ¿Qué más da eso? ¿De verdad te da igual que te den como una mierda? ¿Qué ha perdido? En fin. No hemos visto. Joder. ¿Cómo tratan a la peña? Escapar el castillo. ¡Yes! ¡Yes! Muy bien, estamos a la vuelta. Nos vamos cagando leches. Este vigilancia que está cerca del salón de entrenamiento ha dejado de enviar informes. La posibilidad de que haya intrusos es muy alta. Que todo el personal aumente la vigilancia. Hemos estado aquí demasiado tiempo. Bueno, alargámonos. La salida está por aquí, deprisa. Otra vez vosotros, galanujas. ¡Mierda! No, el instituto no es tu castillo.
He memorizado muy bien sus caras. Acabaré contigo. Parece que es verdad lo del perro ladrador poco mordedor. Que bajo ha caído la estrella del equipo de atletismo. ¿Qué coño quieres decir? Hablo de ti, traidor de atletismo, que actuó con violencia y puso fin a los sueños de sus compañeros. Me imagino el dolor que tienes, se vieron afectados por tu egoísmo. ¿Violencia? ¿Traidor de atletismo? Menos sorpresa, vas con él y no sabes nada de nada. Traicionar a sus compañeros y destrozar sus esperanzas. Pero sigue adelante sin preocupaciones. ¡Eso no es verdad! ¡Qué faena! Habéis confiado ciegamente en este idiota y os ha llevado a vuestra muerte. No os presagios de ellos. No soporto su edo. ¡Dios! ¡Ryuji! ¡Toque! Son tres, Mataré, os mataré porque nos lo ordenó Rey Kamoshida. Os mataré porque es su deseo. No hay más, mal asunto. ¡Mona, mona! Hemos perdido. Pobre mona mona. Seguro que viniste por impulso y terminaste así, ¿me equivoco? ¡Yamero! Pedazo de escoria, qué rápido pierdes el control. ¿Cómo se hace levantarme la mano? Aunque solo fuese temporal, ¿has olvidado mi gentileza al supervisar los entrenamientos de atletismo? ¡Anda mon renshu ya ne! ¡Taibatsu da! ¡Tan ni temei ga! ¡Rikujoubu ga ki ni kuwanei kara! No era entrenamiento, era un maltrato físico, no te gustaba el equipo. Era horroroso, aquí quien necesita obtener resultados soy yo. Al entrenador que despidieron tampoco tenía remedio. Sin el sólido argumento que me dio, lo habría zanjado rompiéndole la pierna a su estrella. ¡Ay, bo! ¿Cómo? ¿Necesitas que me encargue también de tu otra pierna? El instituto dirá que fue en defensa propia. ¿Voy a perder de nuevo? No solo ya no puedo correr, sino que el equipo de atletismo ha desaparecido por este gilipollas. Así que es por eso. Cuando acabe con estos dos, te tocará a ti. No jodes que gane. ¡Defiéndete! Se lo he llevado, todo lo que me importaba. Nunca lo recuperaré. Quédate ahí, observa. Mira cómo esta escoria muere en vano por ponerse al lado de basura como tú. No, eso eres tú. Lo piensas en utilizar a los demás. Tú sí que eres escoria. ¡Kamoshida! ¿Qué hacéis? ¡Silenciadlo! ¡Deja de mirarme con esa sonrisa de imbécil! ¡Zuibun to matase ta mono yo!
ならば契約だ。どうせ決心の女なら旗に掲げて人を奪え。お前の中にもう一人のお前がそう望んでいる。我は何じゃ。何とばり。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。うん。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。 Hostia, como mola. ¿Coitsumodato? ¿Cuál es mi persona? こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。本当またしまったな。行くぜ。舐めるな、ガキ。ぶっ放せよ、キャプテンキッド。 Me ha salvado de molestando al rey Kamoshida con banalidades. La condición de Kamoshida no va a cambiar, ¿verdad? Pues actuaré como liante que soy. キッド。敵がダウンだ。ベルソナ。ぶっ込め。ベルソナ。運動を渡す。やめ。ベルソナ。 Al gran rey Kamoshida. ¿Por qué he perdido? Eso demuestra que Kamoshida no es nada del otro mundo. Ryuji también tenía potencial. Aunque te disculpes ahora, no pienso perdonarte. Ya te he dicho que este es mi castillo. Parece que sigues sin entender. ¿Qué? ¿Takamaki? Puto gato. ¡Hala, qué chica tan guapa y miaullabullosa! ¿Qué está pasando? Algo no encaja. ¡Qué envidia! No es el momento, joder. ¿Qué hace aquí, Takamaki? ¡Suéltala, depravado! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? Este es mi cariño, un castillo, un lugar donde puedo hacer lo que me dé la gana. Todos quieren mi cariño. Bueno, todos excepto los ladrones catetas como tú. ¡Di algo! Tranquilízate, Ryuji. Parece que esta chica no es la verdadera. Es como esos esclavos, un ser hecho a partir de cognición que tiene Kamoshida sobre ellos. ¿Estás celoso? Bueno, no me sorprende. A las mujeres no les gustan los niñatos problemáticos como tú.
Me cago en... ¡Ayak,掃除しろ! Limpiar esa basura ahora mismo. Pero cuánta peña, ¿no? No supera el número. Vamos a darnos un tiro antes de que nos rodeen. No vamos a hacer nada, solo huir. No lo podemos palmar aquí. Calla y tira. Menos mal que mantiene la cabeza fría. Vale. Está poniendo lo que eres de verdad. Sea lo que sea, vamos, vale que te prepares. Ya me estaba aburriendo de torturar a los de aquí. Venid a por mí cuando queráis, si no volveréis vuestra vida. Ignoradlo, vamos. Qué maldad. No recuerdo haberme puesto esto. Te sienta bien. Pareces un adulto, te sienta bien. ¿Tengo que alegrarme? Bueno, lo tienes que ver. ¿Eh? ¿Lo has encontrado? Silencio. Busca por ahí. ¿Qué está pasando? Estoy súper perdido, tío. Ya te lo he dicho. Pasa cuando un usuario de persona se opone al señor de Talaxi y se convierte en una amenaza. Es para evitar que te afecten las distorsiones. ¿Esto es una calavera? Tu aspecto refleja tu yo interior. Es la rebeldía que mora en ti. Bueno, tampoco es que vayas a entender. Pero deja ya de preguntar y haz el favor de aceptar lo que ves. Parece fácil decirlo. Ahora sí que estamos jodidos. He dicho que silencio. Ryuji no sabe lo que es eso. Aquí no hemos salvado, nos hemos salvado, pero en el Insti, ¿verdad? Estamos bien jodidos con Kamoshida. Bien visto, nada mal para un imbécil. Calma, no hay forma de que Kamoshida real se entere de lo que pasa aquí. Una sombra es el verdadero yo oprimido, la cara de la personalidad de uno que no quiere ver. ¿Entonces todo bien? ¿El Kamoshida de verdad se acordará de la ejecución? Ahí lo tienes. Muy bien, ahora lo sabemos, solo tenemos que... Espera, os he guiado como prometido, ahora os toca cooperar conmigo. Por eso he sido de la mar majo y os lo he explicado todo, imbéciles. ¿Cooperar? ¿No te acuerdas? En un principio vine para investigar. Tengo que eliminar la distorsión de mi cuerpo y recuperar mi forma original. Por eso hay que adentrarse más y en momentos y... para el carro. ¿Qué me estás contando? Nadie ha dicho nada de echarte una mano. No fastidies, no penséis compensar la hospitalidad recibida. Sobre todo tú, piensas irte sin más, a pesar de ser parte infalible del plan que he liado. Deja que me lo piense. Yo no prometí nada. ¿Lo ves? No mentía. ¿Porque no soy humano? ¿Porque me parezco un gato? ¿Por qué te ríes de mí? Estamos liados. Gracias por todo, gato. Para ser un animal, los tienes bien puestos. Nos vemos. ¿Pero qué narices? ¿Por qué te lo dejas? ¿Por qué lo dejáis ya? Como si todo estuviera perfecto. Ni hablar, volver aquí. Pobre mona mona. Por fin ya hemos vuelto. Te he hecho dar un montón de vueltas. Perdona, tío. Estoy hecho polvo. ¿Tú cómo lo llevas? Estoy hecho polvo. Estoy bien. No me iría mal una siesta. Yo, tío, voy a caer rendido sobre cuando llegue a casa. Pero joder, si lo que hemos visto era real, esto va a ser la hostia. Tengo grabadas las caras de los tíos de Kamoshida tratada como esclavos. Cuando confiesen que Kamoshida lo ha maltratado físicamente, se acabó el juego. ¿Me ayudas a buscar a esos chavales o algún testigo? Claro, te ayudaré. No, suena complicado.
今までのバケモン相手に比べりゃちょろいもんだろ。Está chupado comparado con los monstruos a los que nos hemos enfrentado hasta ahora. お前さ、全力あるからおとなしくしてよって。Llamar la atención porque te han fichado, no creo que esto te ayude. もう知れ渡ってんだよ。Ya lo sabe todo el mundo, esto es en el catálogo oficial de criminales. ¿Cómo pasó eso? カモシタがバラしやがったんだ。カモシタ al final ha cantado. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?Solo un profesor podría haber filtrado algo tan repentinamente. Rápidamente. Da igual que sea un alumno o un culto. El cabrón se carga todo lo que no le mordió. Igual que hizo conmigo. Nadie va a tomarse en serio lo que yo digo. Aunque puede que los rumores de maltrato sean ciertos. Y después de ver el corazón de esta gente de comisión, no pienso quedarme de brazos cruzados. Claro, te entiendo, pero...Tienes que hacerlo. Yo también echaré un cable. Cuento contigo, no te preocupes. Yo también me muero de ganas. Siento un vínculo de confianza que emana de Ryuji. Tarabaraban.見つかりたくないなら単独でやる方が効率的だ。そういう考え方だったらできる。Habrías más eficaz solo siendo un ladrón fantasma. Lo habrías abordado de otra manera. でも君は単独では行動しなかった。Sin embargo, no lo hiciste. Ir acompañado tiene otras ventajas. Es lo que decidiste. 違う? ¿Me equivoco? Yo soy tú. Tú eres yo. Has adquirido un nuevo voto.Serán las alas de la unión que las rompan las cadenas de tu esclavitud. Al nacer la persona del carro, los vientos de bendición me otorgan libertad y un nuevo poder. Confidente, Ryuji Sakamoto. Y Arcano, carro, nivel 2. Ha desbloqueado el confidente del carro.De verdad, no como nada desde mediodía. Te veo algo que nos separamos ahora. ¿Qué te parece si llevamos algo para comer? ¿Qué tipo de comida? No me apetece mucho. Claro. Quiero que me cuentes todo lo que te ha pasado. Vamos a comer algo que...¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Es que ese imbécil puede ser más mierda aún? Cálmate. Todavía estoy comiendo. Ya es cosa del pasado. Todavía estoy comiendo. Lo siento. Es que dejaste tu ciudad y ahora vinieras aquí. Yappa, orera.少年が似てんのかもな。Puede que parezcamos más de lo que pensaba. Puede que tengas razón. ¿Y eso? ¿Qué hiciste? Puede que tengas razón. こんなこと思えたやつ、お前が初めてだ。Es el primer tío que me ha hecho pensar eso. 周りから厄介者扱いされてて、居場所ないとこ?Me imagino que es como nos trata la gente, como si fuéramos una molestia y nos pintamos nada. Yo también hice una estupidez en el insti. Joder. Ahora vives en Yogen, ¿verdad? Es hora punta del metro, así que te recomiendo que mates un poco el tiempo antes de irte a casa. ¿Qué es eso? No hay nada.¿Pero cómo puede ser, tío? Si apenas has probado bocado. ¿Qué haces? Yo también puedo hacer eso. Déjamelo a mí. Tengo que agradecer la ayuda de prestado. En fin, a partir de mañana nos cubrimos las espaldas de uno a otro. Ah, ha apagado la factura. Nos sentimos mejor yendo a clase cuando nos encargamos de Kamoshida. ¡Ah, soda!
Ah, sí. Nada, tu número y tu chat ID. Prepárate, Kamoshida. Mañana mismo empezamos. Primero iremos a hablar con los chavales que tienes suavizados. Mañana es lo de voleibol, ¿no? Kamoshida está detrás de ello. Me dan ganas de popar. Pero gracias a ello no hay clase por la tarde y podremos movernos sin que nadie se fije en nosotros. Bueno, mañana ya ultimaremos los detalles. Venga, tienes que comer más. Si hay un montón de jengibre. En cuanto al plan de acabar con Kamoshida, hace mucho ruido. Baja la voz. Ah, vale. Mira, esa chica que ha pasado. Te tiraron. No duermo muy bien últimamente. Cuando cierro los ojos, no dejo de pensar un montón de cosas. Shiho. Shiho. Ahora que se acerca el campeonato nacional, no dejo de pensar. ¿Debería alguien como yo estar en el equipo titular? No te preocupes por nada, solo tienes que confiar en ti mismo. Todos saben lo buena que eres, no hay nadie que se esfuerce más que tú. Pues sí, al fin y al cabo, el voleibol es todo lo que tengo. Bueno, ¿cómo tienes el golpe? ¿Lo tienes muy inflamado? No, es lo normal, sobre todo ahora que tenemos una competencia al caer. Competición al caer. Suzui. Perdona que interrumpa, Suzui. Esto, el profesor Kamoshida me ha dicho que viniera a buscarte. Ostras, qué cara ha puesto. ¿Qué querrá? No me lo ha dicho. No pasa nada, seguro que quiere verte por algo del equipo titular o algo así. No, será mejor que me vaya. ¡Gambatte! ¡Gambare! ¡Shio! Tú puedes. Me imagino que hoy sí que ha sido el instituto, ¿no? Pues claro. ¿Tú qué crees? Ha sido bastante duro. Oye, espero que no te estés metiendo en líos. La gente no te quita ya el ojo de encima, así que no hagas ninguna tontería, ¿está claro? No sé qué has estado haciendo, pero te aseguro que te irás de aquí si empiezas a dar problemas. Pues si te ha quedado, si te ha olvidado, te recuerdo que no eres libre. Teléfono. Oye, he decidido enviarte yo un mensaje primero. ¿Es esto? Sí, no. ¿Con quién hablo? Sí. Cuento contigo mañana, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Entendido. Tío, que eres mi colega. Venga, nos vemos mañana. Salvemos a los que están siendo maltratados, tú y yo. ¿No me estás escuchando? Haz el favor de buscar las malas compañías, ¿entendido? No buscar malas compañías. Oye, yo ya me voy a casa. Voy a cerrar, así que nada, os ayudo a mirar. Tararán.
Echa un vistazo a la caja de cartón del ático de LeBlanc para reclamar tu contenido extra. Todas las personas adicionales se han registrado en el registro del curso de habitación terciopelo. Pegatina para el monamóvil. No se utiliza en la entrada de mis mentos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a guardar por si acaso. He recibido contenido extra. Instituto Yasogami. Traje de Teddy. Gafas de equipo. Instituto Gekoukan. Traje de Aegis. Brazal de CES. Instituto Seven Sisters. Traje de Tris. Hostia, una cantidad de cosas. Ropa de baile, ropa de samurai. Hola, 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 venga. Pues la edición completa, pero completa del todo. Entonces, pues, podemos estar media hora así. ¡Qué guapo! ¡Que no acaba! Ahora, 100.000 yens. Bueno, pues con esta super intro y con esta magia tan chula, que era todo el puto rato recibir cosas, van todo para John. Venga. Pues yo creo que por hoy suficiente, ¿eh? Bueno. Si alguien ha visto esto, pues gracias. Hasta la próxima. Chao.